El cantante Jesús Norberto Cárdenas Velázquez, conocido artísticamente como Chuy Montana, fue encontrado sin vida después de haber sido privado de su libertad en Tijuana, Baja California. La confirmación de su fallecimiento llegó a través de un comunicado emitido por la disquera Street Map Records, donde expresaron su pesar por la pérdida. Según informes preliminares difundidos en medios locales, el cuerpo de Chuy Montana fue avistado en el libramiento de Tijuana Rosarito, con múltiples heridas y esposas en las manos. Se presume que intentó escapar de sus captores saltando del vehículo en el que lo transportaban, antes de ser asesinado a tiros. Las autoridades encontraron una camioneta posiblemente relacionada con el crimen, junto con varios casquillos percutidos en la escena. Chuy Montana era conocido por cantar entre los automóviles en la garita de San Isidro, lo que lo llevó a ser descubierto por Jesús Ortiz Paz, del grupo Fuerza Regida, quien lo incorporó a su disquera. En redes sociales, amigos y seguidores lamentaron su muerte y recordaron su pasión por la música. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado arrestos relacionados con el caso y se desconoce el motivo del ataque. ¿Quién compone o qué? Yo, viejo, ahí la hacemos a la noche, más o menos. A ver, pues, échate una. Ahí la vamos a corregir, soporta de Scarface, viejo, cállese. Porte de Scarface, me voy para el ley, haciendo billetes por todo USA. Parezco Tony Montana, por el brillo y las cubanas. ¡Hala! ¿Esa la compuso quién? Esa composición mía, viejo, de un servidor. ¿Y tiene más o no? Como 1800, viejo. Gracias a Dios. ¿Lo firmamos o qué? ¿Se anima a firmar la empresa no, o qué? No, pues jálese de guay. Sí, a ver, pues, a ver, dame un papel, güey. A ver. ¿Se anima o qué? Échalo para acá, no, lo firmamos. A ver. ¿Con tal la pluma? ¿Una pluma o algo, güey? ¿Qué traigo yo? Mira. Mira, aquí voy a firmar yo, güey. Viejo, qué perro, la neta que gusta. Mira. SM. Usted fírmala aquí nomás. Dale, pa. Aquí, mira. Ahorita le va a tirar un mensaje. Ya está firmada la empresa. Ya, ahí la voy a mandar a una ferecía. Ya, para, váyase para la casa, ya no. Para, ánimo, para, ánimo. Sí, con cuidado. Ánimo. A ver qué pasa.